Lo decía Gastón, ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil, pero ya empezaron algunas competencias y, por ejemplo, jugó la selección argentina de fútbol. Gastón, con toda la información. Así es, justamente en el día de ayer, el debut y derrota del equipo de Julio El Vasco Olarticochea. Recordamos que es el técnico, se podría decir de forma interina, porque hace pocos días se oficializó la llegada de Edgardo Patón Bauza a la dirección técnica de la selección argentina. Bueno, el Vasco, el equipo del Vasco, perdió en el día de ayer. Ahí estamos viendo justamente las acciones del partido. Primer tiempo no muy bueno para el seleccionado argentino. El segundo tiempo empezó bien con esta jugada de Caleri. Travesaño muy cerca el equipo argentino, que terminó obviamente mal el partido porque fue derrota, lo decíamos. Recién 2-0, ahí está el primer gol. El gol lo marcó Méndez Paciencia, el primero para poner el partido 1-0. Y el segundo gol, que no tardó en llegar, obviamente, para el conjunto portugués, error de Jerónimo Rulli. Lo hizo de Freitas Pinto para poner el partido 2-0. La derrota en la primera fecha del grupo D de la selección argentina de fútbol. Obviamente, esto tiene revancha muy rápidamente. El día domingo, lo habíamos dicho, a las 18 ante Argelia, lo que vendría siendo la segunda fecha por este grupo D de los Juegos Olímpicos. Tiene que ganar o ganar el equipo del Vasco Olarticochea, que obviamente va a jugar con un rival que, si uno mira los papeles, Argelia no habría ningún problema. Claro. Bueno, esperemos que el equipo del Vasco Olarticochea el día domingo nos dé una buena noticia. Ojalá sea revancha para la selección argentina. Hablamos del balonmano con presencia mendocina. Así es, justamente habíamos anunciado en la agenda en el día de mañana, 21:50, va a estar jugando Argentina con Suecia por balonmano. Ahí estamos viendo algunas acciones. Este gol, miren este gol. Presentación de lindo. Macarena Sanz, uno de los mejores goles del Panamericano Junior. Obviamente Macarena, 19 años, muy chiquita, la mendocina de 1,64 m, que está vistiendo la celeste y blanca y que va a estar jugando en el día de mañana lo que vendría siendo el debut ante Suecia por los Juegos Olímpicos. Que realmente a nosotros, por lo menos los mendocinos, nos preocupa a los mendocinos puntualmente. Sí. Veremos qué sucede con Macarena Sáenz en el día de mañana. 21:50, repito el horario, va a estar jugando ante Suecia, lo que vendría siendo la primera fecha, obviamente, de estos Juegos Olímpicos en cuanto respecta al balonmano femenino. Bien, saliendo un poco de los Juegos Olímpicos, viene Messi a Mendoza a jugar contra Uruguay. Eso se comenta y parece que está confirmado. Así es, se filtró en estos días esta información que Lionel Andrés Messi estaría vistiendo la camiseta de Argentina lo más pronto posible. Eso parece indicar, por lo menos en la previa, y muchos medios de comunicación confirmaron esto, justamente que Messi va a estar en la próxima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. ¿Se acuerdan luego de este partido? Que el mismo jugador dijo, ya está, la selección para mí es como que fue un momento, prefiero dar un paso al costado. Parecía indicar que por un tiempo no iba a vestir más la celeste y blanca. Bueno, se filtró la información de que el astro argentino Lionel Messi estaría jugando la próxima fecha de eliminatorias. Vos decías, los mendocinos estamos contentos, o por lo menos a nosotros los mendocinos nos interesa, porque justamente la próxima fecha se disputa acá. Claro. En Mendoza. Con Uruguay. Contra Uruguay. El primero de septiembre, ¿sí? Aquí en el Estadio Malvinas Argentinas, 20:30. Séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas, rumbo al Mundial, como lo decía recién, en Rusia 2018. Esperemos que esté Messi. Sí, había habido mucha preocupación también porque por parte de la Secretaría de Deporte habían hecho una movida grande para que esté la selección aquí y temían que ante la ausencia de Messi pudiera fracasar la concurrencia de público. Así que bueno, también es una buena noticia para la provincia. Sí, ¿no? Sí, por ahí uno se pone a pensar en cuanto a espectáculo. Obviamente, a mí me encantaría verlo a Messi todos los fines de semana, como cualquiera. Más que nada los amantes del fútbol, pero puntualmente esto, justamente hacen un esfuerzo para traer a la selección argentina. De hecho, descartan otras ofertas, como es el caso de los Pumas, que también estuvieron muy cerca de venir a Mendoza. Sí. Descartan esas ofertas, proponen esto, digamos, eliminatorias con todo lo que corresponde y tiene que ver, obviamente, el mundo Messi, que venga Messi y el resto del plantel. Por ahí suena hasta medio despectivo, ¿no? Hablar del resto del plantel como si fuesen jugadorcitos, digamos. No, son jugadores con nombres propios, con gran trayectoria, pero bueno, obviamente todo gira hoy en día en la selección argentina en torno a Lionel Messi y parece ser que los mendocinos no nos vamos a quedar con las ganas de verlo a Messi el primero de septiembre. Ya hay venta de entradas, ¿no? Eso iba a preguntar, exacto. La venta de entradas han comenzado para una tarjeta en particular, no sé si puedo decir el nombre de la tarjeta, ¿no? Sí. Tarjeta naranja. Ya empezó para la gente que tiene tarjeta naranja la venta de entradas. La semana que viene van a estar, obviamente, anunciándose. Yo creo que, si no me equivoco, es el 12 de agosto cuando empieza la venta de entradas. Bien, creo que sí. Primeramente se venden las plateas,
y después se venden las populares. Barato no va a ser. Seguramente. No creo que sea muy barato, pero bueno, la semana que viene ya va a haber novedades. Obviamente yo voy a traer la información muy y la vamos a ir comentando aquí de los precios, cómo se pueden conseguir las entradas y de qué manera. Si puede traer además de información entradas, también. Claro. Alguna entrada. Y yo voy a ver si me puedo acreditar al partido. Muy bien. Obviamente va el periodista de deportes. Bueno, lo vamos a charlar. Ahí hay una comisión para eso, ¿no? Que sí, se debate para... Está bien. ¿Una camiseta le vendría bien o no? ¿Una camiseta de la selección argentina? Sí, cualquiera. No. Sí, la de los Sparring me viene bien. Gastón, buen fin de semana, que andes muy bien. Buen fin de semana y que descanse. Muy bien, gracias, Gastón. Buenas noches. Llegamos al final de Universidad Noticias. En minutos...